Hola, hola, muy buenas noches. Vamos a esperar a que se conecten algunos más. Solo unos segunditos más. Buenas noches y muchas gracias a todas y todos por acompañarnos una semana más en esta transmisión de Indira Contigo. ¿Cómo vamos? Bueno, muchísimas gracias, Saúl. Saludos. Sí, es un tema que traemos pendiente, el de Proni. Muchas gracias. Saludos, Alondra, también. Gracias por tu mensaje, Sandra. Vemos que ya se están conectando varios. ¿Esplenda o endulzante? Esplenda no trabajo. Trabajo. Endulzante. Regular. Una disculpa, Esto es lo que pasa cuando estamos en vivo. Hoy me tocó estar transmitiendo desde el aeropuerto de Guadalajara. De hecho, a lo mejor ahí alcanzan a ver algo. Justo porque pues estoy aquí, porque voy a tomar un vuelo en un ratito más. Y muchísimas gracias por acompañarnos, insisto una vez más. Aquí estaba recibiendo mi café para poder platicar con todas y con todos ustedes. La verdad es que un poco es parte de la cotidianidad que hemos tenido que ir implementando en esta dinámica, en esta agenda de trabajo tan intensa. Saludos a quienes nos están escribiendo. Platicarles que pues todas las semanas, todos los días, trabajamos de manera incansable, de manera intensa, precisamente porque disfruto mucho el estar en contacto con la gente, recorriendo nuestro estado. Pero hoy, por ejemplo, iniciamos una jornada pues más o menos temprano, alrededor de las 8 de la mañana. Tuvimos la oportunidad de estar en varias entrevistas por la mañana. Después hicimos una visita a una zona agrícola en Tecomán. Después tuvimos la oportunidad de desahogar tres reuniones en la oficina y una comida más a la que nos invitaron algunos amigas y amigos de diferentes sectores que están buscando cómo ayudar al desarrollo de la cuarta transformación. Y pues de ahí tuve que salir hacia el aeropuerto de Guadalajara porque mañana tendré que estar muy temprano en la Ciudad de México. Tengo un par de reuniones con nuestra dirigencia nacional de Morena y pues es un gusto para mí poder estar nuevamente con ustedes y que este tema que tiene que ver con los traslados y demás no haya sido un obstáculo para que podamos platicar nuevamente y cumplir con este compromiso que hicimos de que todos los miércoles a las 7 de la tarde tendríamos este espacio para poder dialogar con todas y con todos ustedes. Muchísimas gracias a todos los que nos están siguiendo. Gracias por sus saludos, por sus mensajes. No sé cómo la pasaron este fin de semana. Esperemos que les haya ido muy bien. No sé quiénes estuvieron viendo el Super Bowl. Quiénes además tengan una opinión especial de este show que hubo en el medio tiempo que generó tantas controversias, tantos comentarios, tantos memes. Creo que en medio de todo y más allá de lo que haya significado el propio espectáculo, pues hay que ver siempre y buscar siempre la parte positiva de las cosas, y una de las cosas importantes y positivas es que pues se encuentra este lado cómico, ¿no? Este espacio en el que pese a la pandemia, pese a la circunstancia tan difícil que hemos estado viviendo en muchas familias en el mundo, pues sigamos encontrando el cómo buscarle un lado bueno y un lado amable a las cosas. Hoy vamos a responder algunas preguntas. Bueno, perdón, hablando de deporte, por cierto, además del Super Bowl, se vivió la semifinal del Mundial de Clubes en el que Tigres pasó a la final. Es la primera vez que un equipo mexicano pasa a una final del Mundial de Clubes, y entonces Tigres estará disputando este próximo fin de semana la copa de este Mundial de Clubes. La verdad es que es bastante significativo porque pues eso quiere decir que también en México seguimos atentos de lo que se hace en materia deportiva y que en México también hay talento deportivo en muchos aspectos. Ojalá
que este partido del fin de semana en donde se estará disputando esta Copa del Mundial de Clubes y donde hay un finalista que es un equipo mexicano, pues también sirva para que sea un espacio de convivencia familiar, de reencuentro de nuestras familias y de un momento en el que nos olvidemos un poco de todo esto que ha significado la pandemia en nuestras vidas y nos concentremos en disfrutar la convivencia y la compañía de los seres queridos, de las personas a las que queremos. Vamos a responder aquí algunos de los saludos. Saludos Paloma, a Diana Cepeda, muchísimas gracias. Anita Montaño, qué gusto. César Itzcoal, saludos, licenciado, me gusta saludarlo. José Daniel Navarro, Andy Naranjo, muchísimas gracias. Estamos listas, dice Paloma, claro que sí, estamos listas. Anita, José Díaz, muchas gracias, desde Manzanillo, pues hasta allá. Luis Enrique Arévalo, gracias. Mañana es la final, me dice Ana Montaño, mañana es la final, hay que estar todos atentos. Ya estamos listos, dice Álvaro Ortiz. Faustófoles, ánimo, gracias, ánimo para todas y todos. Gerardo Paredes, mira desde Guadalajara también. Roda Aguilar, me da mucho gusto saludarte, un abrazo. Saludos también a Londra, de Manzanillo, a Edwin Becerra. Muchas gracias por sus comentarios y por sus muestras de respaldo y cariño. Gracias a Abimael, me da gusto saber de ti. Un abrazo, Alex Cruz. Pazul Nila, y tal vez nos hacen falta muchos saludos más. René, muchas gracias. Mira, desde California nos están siguiendo, para eso sirven estas redes sociales. Elizabeth García, para que nos encontremos entre de pronto personas que tenemos mucho tiempo sin vernos o que con la distancia tal vez se nos ha dificultado la comunicación entre nosotras, entre nosotros, y pues hay que aprovecharlo para bien, ¿verdad? Saludos también a Lupita Hernández. Y una disculpa, insisto, para aquellos que nos hagan falta de saludar. Vamos a continuar con los temas que tenemos el día de hoy y más adelante seguiremos con estos saludos y estos mensajes. Muchísimas gracias. Pues el día de hoy quisiera hablar con ustedes de algunas preguntas que nos hicieron llegar a través de Instagram. En Instagram hicimos una dinámica para que quienes quisieran hacernos llegar alguna pregunta, pues pudieran escribirnos a través de ahí. Y por aquí voy a comentarles y compartirles algunas. Arroba Rubén dice, ¿a qué hora sales por el pan? No, yo no salgo por el pan. Yo en realidad salgo por el azúcar morena, ¿no? No salimos por el pan. El pan hay que acabárnoslo, pero solamente el pan dulce es el que vale la pena. Muchísimas gracias por el comentario. Otra pregunta es, ¿cómo podemos incluir a los jóvenes en la política? Híjole, esa es una pregunta muy interesante. La verdad, para mí es un tema que me motiva mucho, es un tema que me inspira mucho. Como muchos de ustedes saben, pero para quienes no lo sepan, pues voy a aprovechar para platicárselos. Yo comencé en la vida política desde muy chica. Bueno, desde niña, en la dinámica de esta lucha social y de izquierda, de la mano de mi papá, que fue un luchador de izquierda importante, sobre todo del área del sector agrícola campesino, que gracias a él pues yo tuve la oportunidad de conocer un gran número de las problemáticas que existían en nuestro estado y recorrer mañana, tarde y noche durante muchos años cada uno de los municipios de nuestro querido estado. Y después me fui abriendo camino, tuve la posibilidad, se me dio la oportunidad de ser diputada federal en el 2009, y para mí eso fue una oportunidad gigantesca. Yo tenía 22 años, y entonces mi primer periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados Federal y mi último semestre de la licenciatura en Derecho los cursé al mismo tiempo. Para mí era un gran reto porque, además de que en aquella época, aunque fue hace alrededor de 10 años, 12 años, en aquella época éramos muy pocas mujeres en la Cámara de Diputados, y además de eso, pues joven. Fue un verdadero reto el lograr que se respetara mi opinión, mis puntos de vista, mi participación, el además vencer este estigma de la política tradicional que te quieren hacer sentir que todas y todos tenemos un dueño en la política, ¿no? Y que si yo era una mujer joven, entonces seguramente tenía que ver quién
me diera instrucciones para lo que yo tenía que hacer, como si no tuviera la capacidad para, por mí misma, generar mis propios criterios y tomar mis propias determinaciones. La verdad es que fue una etapa de mucho aprendizaje, muchísimo aprendizaje, pero ahí comprendí lo importante que es el involucrarnos en los espacios de tomas de decisiones. Yo sé que a la mayoría de los jóvenes no les gusta la política, y la verdad es que no los culpo. En términos generales, todo el mundo pensamos que la política es un cochinero, porque nos han acostumbrado los malos políticos a utilizar las guerras sucias, las campañas sucias, y a que a través de eso es las maneras en las que ellos hacen política, y por eso pues los jóvenes y la sociedad en general no les gusta hablar de política ni les gusta involucrarse en política. Sin embargo, también está el otro lado de la moneda, es si no nos involucramos, si no participamos, si no somos parte de los espacios en los que se toman decisiones, pues entonces corremos el gran riesgo de que los mismos de siempre, los que han tomado las decisiones, que nos tienen tan molestos y tan enojados, sigan tomando las mismas decisiones, sigan actuando de la misma manera. Y entonces, después de eso, de esa oportunidad de ser diputada federal, pues busqué la presidencia municipal de mi municipio, de Cuauhtémoc, y pues tenía 25 años. En mi municipio siempre había gobernado el PRI. Era la primera vez que una mujer llegaba a la presidencia municipal y la primera vez que era de un partido distinto al de siempre, ¿no? Al de toda la vida. Y en ese momento yo tuve una experiencia personal que ahora se las voy a compartir. Cuando yo estaba integrando a mi equipo de la administración municipal, estaba pensando en quién me podría acompañar como tesorero o tesorera. Y de pronto pensé, ay, pues Fabiola Verduzco es una chava que le halla muy bien estos temas, que es honesta, que es decente, que es muy trabajadora. Y me reconozco que en algún momento pensé, pero es muy joven, no va a querer. Y entonces mi marido me dice, oye Indira, ¿y cuántos años tiene Fabiola? Pues 25, los mismos que yo. O sea, la recuerdo de que estudiamos juntas. Y sí, ¿cómo tú crees que le pediste el voto a la gente y le pediste que confiara en ti? ¿No crees que también necesitas preguntarle a Fabiola si quiere y confiar en ella? Y entonces dije, claro que sí. O sea, era exactamente lo que teníamos que hacer. Y tuvimos la oportunidad de tener un gabinete municipal, si así se le puede llamar, en el que más de la mitad de los integrantes eran menores de 30 años. En el que la mitad éramos mujeres. Y tuvimos con mucho orgullo una administración municipal que fue ejemplo a nivel estatal. La única que no solicitó deuda, la única que nunca quedó a deber un peso ni a proveedores, ni a trabajadores, la única que pagó puntualmente siempre a todo mundo, la única que no solicitó adelanto de participaciones, el único municipio en el que arrancamos con la entrega de uniformes escolares gratuitos a todos los niños de preescolar, primaria y secundaria, una administración en la que en 3 años hicimos más obra pública que la que se había hecho en los últimos 10 años, en la que le aumentamos el sueldo a los policías, los equipamos, los uniformamos, y entonces nos dimos cuenta de eso que yo les platicaba al principio. ¿Por qué los jóvenes deben de involucrarse en política? Pues porque es la única manera de ir cambiando la toma de decisiones. Es la única manera de que eso que no nos gusta lo hagamos distinto y lo demostremos, como en su momento tuvimos la oportunidad de hacerlo en el municipio de Cuauhtémoc. Y creo que a partir de ahí pues nace un compromiso todavía más grande de esta necesidad de hacer las cosas bien y de poner todo lo que está a nuestro alcance para que así sea. Por aquí dicen, hay que recuperar Cuauhtémoc. Sí, tenemos que recuperar Cuauhtémoc. Es tristísimo que después de nuestra administración ha habido 2 administraciones en las que no se ha hecho una sola obra decente, por ejemplo. Cuando nosotros tuvimos la oportunidad de que se construyeran en nuestra administración 3 unidades deportivas, una que se rehabilitó, calles, drenajes, etcétera. Es decir, todo eso se puede hacer cuando no te robas el dinero. Cuando no te robas el dinero, alcanza para mucho más. Y eso lo podemos hacer con la gente que está dispuesta a actuar sin corrupción, de manera honesta, pero también con todas y todos los jóvenes que traemos un chip distinto y que tenemos ganas de hacer las cosas mejor, de hacerlas diferentes. Entonces, lo que es importantísimo es que como jóvenes se convenzan de eso. Digo, yo ya estoy chavorruca, ya tengo 34, pero que como jóvenes se convenzan de eso,
de que si ustedes participan, entonces van a tener la posibilidad en sus manos de cambiar muchas realidades en su entorno inmediato y poco a poco de cambiar el mundo. Ese es el reto que tenemos, hacer, lograr en nuestro estado un relevo generacional. Y cuando yo hablo de un relevo generacional, no me refiero solamente a un tema de edades, a decir a que se quiten los políticos viejos para que lleguen los nuevos políticos. Me refiero también a un relevo de pensamiento, de la forma de hacer las cosas y de la manera de hacer política. Entonces, necesitamos todas las opiniones, necesitamos la participación y que se involucren de corazón las y los jóvenes también en hacer política. Espero que este mensaje sirva para que muchas y muchos se involucren y sepan pues, que en Morena las puertas están abiertas para la inclusión a los jóvenes. Tan es así que Morena fue el partido que en el Congreso local propuso que el 30% de las candidaturas tendrían que ser para menores de 30 años y en esta elección del 2021 es la primera vez que esto va a aplicarse y va a exigirse a los partidos políticos. Por lo tanto, de las 16 diputaciones locales que vamos a elegir las y los colimenses en este proceso electoral, 5 tendrán que ser candidaturas menores de 30 años. Y ojalá que en esa misma proporción o más incluso estén representados en el próximo Congreso local. Por aquí vamos a pasar ya a otra de las preguntas. Arroba J. Valeuric dice que cómo pueden pertenecer a nuestro equipo de trabajo. Muchísimas gracias por el interés y por el entusiasmo de querer participar en este proceso de transformación que va a vivir el estado de Colima. Hay muchas formas de hacerlo. Ya nos contactaremos también aquí a través de las redes sociales para contactarlos con nuestros enlaces en los municipios y platicarles de qué es lo que estamos haciendo en cada comunidad y de cómo se pueden incorporar al trabajo. Pero creo que una cosa que es fundamental es lo que podamos hacer desde nuestro propio entorno. A veces pensamos que es poco, pero lo que ustedes puedan hacer platicando con sus familiares, con sus amigos, sus conocidos, lo que ustedes puedan hacer manteniéndose informados para que no se caiga en la desinformación, en las calumnias, en las guerras sucias, y que entonces teniendo esta información ayudemos a que la gente que está alrededor nuestro también conozca las noticias que son reales, también conozca las versiones reales de cuando hay notas distorsionadas, etcétera. Es importantísimo. La verdad es que a veces creemos que es poco, pero vamos a enfrentar, por ejemplo, una campaña muy distinta a las que hemos llevado durante toda nuestra vida. Una campaña en pandemia, una campaña en la que para Morena la principal responsabilidad y compromiso es cuidar la salud de las y los colimenses. Pero eso también va a dificultar los eventos masivos y va a dificultar el contacto con las y los candidatos. Y por lo tanto, lo más importante va a ser lo que cada quien pueda hacer en el de boca en boca y lo que cada quien pueda hacer transformando su entorno inmediato. Creo que ahí podemos ayudar y participar mucho, independientemente de que se sumen de manera activa en un momento determinado al equipo que estamos conformando esta cuarta transformación en Colima. Y bueno, yo decía que una de las cosas que es muy importante es precisamente el estar informados y el no caer en las guerras sucias. Y en ese sentido, yo insistiría en lo valioso que es, porque nos vamos a enfrentar a una campaña en la que van a buscar mentir y engañar, en la desesperación de los mismos de siempre que han tenido el poder en nuestro estado, que ya lo hemos dicho mucho, ¿no? Esta chiquimafia del poder en Colima, que se conforma por 3 o 4 personajes políticos, que todas y todos los colimenses sabemos perfectamente quiénes son, que son los únicos que han tomado las decisiones políticas y económicas en nuestro estado, y los únicos que se han beneficiado de ello a costillas nuestras. Imagínense lo desesperados que están de saber que está tan cerca que pierdan todo ese control y la única manera en la que han vivido a costillas nuestras, y que por lo tanto, ante la falta de argumentos, porque la situación de decadencia en la que se encuentra nuestro estado también es responsabilidad de ellos, pues ante la falta de argumentos, lo único que les queda
es la mentira, es el engaño, es el chantaje. Y en ese sentido, pues nosotros tenemos que estar bastante alertas y no perder de vista que no se nos olvide una cosa. Todos esos rumores, todas esas mentiras, todos esos chismes los hacen con la intención de que ustedes duden. ¿Para qué? Para que ellos sigan gobernando, para que ellos nos sigan robando, para que ellos se sigan aprovechando de nosotros. Entonces, ¿de verdad vale la pena que nosotros caigamos en su juego? Yo creo que no. Y lo digo porque esta semana, tal vez no todos, pero seguramente algunos de ustedes se dieron cuenta de que se intentó manejar de forma distorsionada y darle un sesgo estrictamente político por sus intereses personales a un tema relacionado, porque lo comenté también aquí en la semana pasada, en el en vivo pasado, a un tema relacionado con una donación de unos medicamentos que hizo el doctor Hugo Mendoza. Y la verdad es que, más allá de que el IMSS ha hecho las aclaraciones pertinentes, más allá de que yo no compré los medicamentos, no soy la farmacéutica, yo no fui a donarlos, ni soy la autoridad correspondiente para revisar la validez de un procedimiento que se está validando en las instancias correspondientes, y de que yo hice un pronunciamiento también de que si alguna duda había, pues se revisara hasta el fondo y que yo sería la primera en procurar que esto así se haga, porque yo no voy a ser partícipe de nada que se pueda malinterpretar o que se pueda hacer fuera del marco legal. Jamás van a verme participar en algo así. Pero, ¿por qué se le da un sesgo político en vez de revisar primero los trámites, en vez de preguntar primero en las dependencias que ya aclararon el tema, en vez de dar un seguimiento puntual a el proceso como tal? ¿Y por qué quererlo llevar solamente a la arena política cuando, insisto, estamos en medio de una pandemia, estamos en medio de una crisis de salud humanitaria, económica, en la que tendríamos que apostarle a la solidaridad, en la que no podríamos permitirles ni permitirnos que su cerrazón, que su ceguera por cuidar sus intereses personales los lleve a buscarle todo lo malo cuando hay alguien que está buscando generar de alguna forma un beneficio? Es decir, yo quisiera ver a más personas que estén haciendo actividades en beneficio de otros, que en la medida de sus posibilidades logren desprenderse de algo para ayudar a alguien más, y siempre que encontremos esa solidaridad y esa disposición para desprenderse de algo y ayudar a otros, pues de nuestra parte habrá un reconocimiento a las personas que demuestran esa empatía y que demuestran ese compromiso social. Y pues yo insisto, pues no caigamos en los chismes y en los rumores. Alguien me decía, oye, es que de pronto sacan tantas cosas. Miren, no van a tener una sola prueba en mi contra, porque no he hecho nunca nada indebido. Pero además, y eso debe ser una tranquilidad para todas y para todos, pero además ustedes creen que si tuvieran algo en mi contra, una prueba de algo en mi contra, no habrían actuado ya de manera contundente, justo porque están aterrados de que están a punto de perderlo todo. Entonces, no caigamos en esas provocaciones, tampoco caigamos en el pleito, ¿eh? No nos peleemos entre nosotras y entre nosotros, no permitamos que nos lleven a la arena de que hay que pelear entre familias y entre ciudadanos. Simple y sencillamente exijámosles a todas y a todos los políticos elevar el discurso y en su momento hablar estrictamente de propuestas, de alternativas de solución a las problemáticas que está enfrentando nuestro estado de Colima, que no son pocas como para que estemos perdiendo el tiempo en inventos y en mentiras y en difamaciones, ¿no? Y bueno, habiendo hablado de esto, tengo ya, porque ya casi vamos a cerrar, tengo ya un tiempo, incluso diría meses, viendo que el estamos listas ha sido un hashtag, una frase con la que muchos se han identificado, que nosotros lo dijimos en un video cuando hablamos del por qué renunciaba a la delegación, de por qué tenía la aspiración de ser precandidata en Morena, etcétera. Y que parte de este mensaje era, bueno, en Colima tuvimos a la primer mujer gobernadora en nuestro país, desde hace 41 años en que llegó Griselda Álvarez y hasta la fecha,
Solo ha habido 7 mujeres electas gobernadoras en México, y en ese mismo lapso ha habido más de 250 hombres electos gobernadores. ¿Y cómo las mujeres ahora estamos listas? Estamos listas para gobernar, estamos listas para hacer las cosas, pero no porque antes no lo hayamos estado, sino porque ahora ya se nos están abriendo las oportunidades y además estamos con toda la actitud para tomar esas oportunidades. Pero no solo las mujeres, es las personas estamos listas. Las personas estamos listas para ver a las mujeres participando activamente en todos los desarrollos profesionales habidos y por haber. Y entonces para nosotros es muy importante que estamos listas, las personas estamos listas para grandes cambios y grandes revoluciones, sea también un reiterarles, yo estoy lista y espero que ustedes también estén listos para estas grandes revoluciones. ¿Y cómo podemos saber si todos ustedes están listos? Si estamos listas, si estamos listos. Por eso lo que quisiera pedirles es que nos ayuden a participar en una actividad que nos genere precisamente este entendimiento con algunos testimoniales en los que ustedes nos platiquen por qué estás listo, por qué estás lista y a qué estamos listas y listos en este proceso tan importante que está viviendo nuestro estado, en esta etapa tan importante que se está viviendo en nuestro país. ¿Para qué y por qué estamos listas y listos? Ojalá que a través de nuestras propias redes sociales pues nos hagan llegar sus videitos con sus testimonios, porque seguramente, además de reflejar el sentir de muchas y de muchos colimenses, nos van a servir también para motivarnos, para darnos cuenta que no estamos solas y solos, y que somos muchas y muchos los que estamos listas y listos para un mejor Colima. Entonces, les pediría que nos hagan llegar sus testimonios, que nos hagan llegar sus mensajes y sus comentarios al respecto. Y ya casi estamos en los tiempos para concluir, entonces voy a aprovechar para saludar a quienes nos han estado escribiendo y para pedirles que nos manden también mensajitos y preguntas para la próxima transmisión. Saludos a mi paisano, saludos a Martita Valdivia, a Valeria Cristalini, gracias Vale. Muchas gracias por seguirnos, Alex Pisano. En Morena la diversidad sexual estamos listos, sí. Gracias a Julio César Cano también. Gracias, Julio. Mauricio Vallardo, qué gusto saludarle. Mari González, un abrazo hasta Coquimatlán. Muchísimas gracias. Mario Novoa, por allá nos vemos. Saludos. Gabriel López dice, estamos listos desde el extranjero. Bueno, también eso va a ser muy importante ahora. Van a poder votar en el extranjero. Analí Contreras, también saludos, muchísimas gracias. Saludos a Gregorio Martínez. Estamos listos, dice Alex Pisano, dice que con gusto va a compartir su testimonio. Muchísimas gracias, Alex. Esperemos que tú y muchas y muchos más también lo hagan. Saúl Casillas, Enrique Covarrubias, ánimo, saludos. Fabi, éxito. Muchísimas gracias a todas y a todos por sus mensajes. Mercedes, Johnny, desde Armería. Me da gusto ver que nos conectamos de todo el estado y que este sea un espacio para compartir. Ojalá que nos hagan llegar más preguntas para la próxima también. Saludos a Jorge Rivas, a David Ursúa. Dice, yo estoy listo porque ya es tiempo de que dejen de gobernar los dinosaurios. Muy bien, David. Muchísimas gracias por tu comentario. Saludos a Camorlinga también. Desde que sería. Eric Montero, muchas gracias, Eric. Paco Jiménez Barba, saludos, Eric. Saludos a Paco Jiménez, a Juan Miguel, desde Tecomán, muchas gracias. Desde Tijuana, bueno, todo el mundo sabe que yo tiré el ombligo en Tijuana porque mi papá es profesor y allá tuvo su primer plaza. Entonces allá nacimos mi hermana mayor y yo. Ya cuando regresamos a Colima, porque mis papás son colimenses, yo tenía 2 años. Pero me da mucho gusto ver que gente desde Tijuana se esté conectando también. Muchos saludos. Y pues bueno, con esto vamos a dar por concluida esta transmisión. Como les dije al principio, hoy me tocó conectarme desde el aeropuerto de Guadalajara. Me disculpo con ustedes si tal vez el audio no fue el mejor o las imágenes no fueron las mejores, pero pues es parte del trabajo, es parte de
no parar de hacer la parte que nos toca. Yo digo que todos tenemos que hacer la parte que nos toca y yo me estoy asumiendo con toda la responsabilidad la parte que me corresponde a mí. Así es que un abrazo, muchísimas gracias y nos vemos el próximo miércoles. Besos.